Vamos a comenzar usando la base de maquillaje de tu preferencia. Yo estoy utilizando esta de Revlon, que aquí me costó un poquito de trabajo sacarla y es el problema de que no tenga pues un aplicador directo, pero bueno, al fin lo logré. La verdad, esta base me ha gustado mucho, creo que de las que tengo es la que más me ha gustado. Su consistencia, su cobertura y el tono quedó perfecto a mi piel. Para este look simple pero bonito, es importante cubrir nuestras ojeras con un corrector. Este es de la marca Natura, me gusta porque tiene mucha cobertura y bueno, aunque creí que quedó un poco amarillo, con nuestra esponja hacemos milagros y pude difuminarlo e integrarlo muy bien. Siempre deberás sellar tu corrector para evitar que se formen pliegues. Y voy a aplicar este blush de City Color como un poco de contorno, pero también dándole color a mis pómulos. Y la que se escucha por ahí es mi perrita Bella ladrando. Ahora voy a hacer mis cejas con esta pomada de Milani. Y bueno, rápidamente aquí la hice. Ahora vamos a usar un paint pot que me encantan. Este producto de MAC me fascina. Este es el Soft Ochre y nos va a ayudar a que lo que pongamos encima del párpado se quede mucho más tiempo. Ahora voy a usar esta sombra en barra que es de NYX y hay en muchos colores. Esta es en tono blanco como un champagne. Pero también tengo un rose gold y me parece que un color oro. Luego se las mostraré y me gusta mucho porque solo la aplicas y lo único que tienes que hacer es asegurarte de difuminar justo como están viendo ahora. Difuminar la parte de arriba donde está nuestro pliegue para que esta sombra en barra se vaya difuminando y desintegrando. Y así nuestros ojos se ven muy planos, así que vamos a darle dimensión con una sombra color café clarito. Y estoy usando esta paletita que la verdad la compré y no la había utilizado, pero creo que hace buen trabajo además de ser muy económica. Después de difuminar muy bien, vamos a aplicar con una brocha más chiquita en la parte inferior de nuestras pestañas y vamos a difuminar y difuminar. Quiero delinear mi ojito y estoy usando este delineador de la marca Renova. La verdad es que pigmenta súper bien. No me gusta mucho el aplicador, pero bueno, es cuestión de agarrarle práctica, pero me gusta mucho la consistencia. Máscara de pestañas para que se vean nuestros ojos más abiertos y grandes. Turno de nuestros labios y voy a usar este lip cream de Milani que es un rosa muy bajito y va a hacer que nuestros ojos pues sean los que resalten más y no se les olvide retirar el exceso de polvo con el que sellamos nuestro corrector y después de esto voy a usar este blush de esta paletita. Y es un rosa muy bajito, muy lindo, así que lo voy a aplicar en mis pómulos. Y de la misma paleta voy a tomar este iluminador y lo voy a aplicar en las partes altas de mi cara. Y para asegurarnos de que no haya líneas, vamos a tomar
una brocha amplia y vamos a difuminar todo lo que pusimos en nuestra cara. Y bueno, entonces ya estamos listas para irnos por ahí, muy guapetonas, muy bien maquilladitas, pero algo discreto y elegante. Espero verlas en el próximo video y nos vemos muy pronto. ¡Un beso!